a Mi Parque, Tu Casa. Esas hermosas imágenes hacen parte del canal Parque Telemedellín. Soy Manuela Esteves y estoy feliz de darle la bienvenida a este nuevo espacio que tenemos, que cada día seguimos reinventándonos, construyéndonos para que tengamos una vida saludable, para que en este camino tan bonito que tenemos sigamos aprendiendo bastante. Estoy con una hermosa mujer, Luisa Costa, quien será la persona que me acompañe el día de hoy, que sigamos aprendiendo juntas y conociéndome como buenas compañeras de trabajo y posiblemente amigas, para que sigamos junticas, aprendo más de la una y de la otra. Ay, Manu, me encanta, y créeme que yo he sentido ese apoyo, esa oportunidad de crecimiento, de aprendizaje en este canal al lado tuyo, en este programa tan bonito. Y qué rico que ustedes también aprovechen este programa tan bonito que es Mi Parque, Tu Casa, porque todos los días tenemos la oportunidad de aprender a vivir mejor. Y aquí hablamos de bienestar, de esa oportunidad de ser felices, de esa oportunidad de ver, inclusive en los días grises, esa vida bonita, como le digo yo. Usted, yo siempre manejo eso. Usted vio el día de ayer estaba oscuro, estaba muy gris, llovió, pero estuvo hermoso, porque hoy el día es diferente. Entonces, eso lo que nos muestra es que cada día podemos construir una mejor versión de nosotros. Podemos ver si el día está gris, ¿cómo lo está viendo usted? A eso es lo que los invitamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Pero ¿qué vamos a tener el día de hoy? Una nueva oportunidad, Manu, como tú lo decías, y hoy les traemos unos temas muy chéveres, porque inclusive por estos días, por estos meses, hemos entrado en algo que es como esa rutina que nos agota, que nos cansa, que nos agobia muchas veces, y hoy traemos una persona que nos va a enseñar unas actividades para salir de esa rutina. Me gusta mucho esas manualidades que podemos hacer y que creemos que eso lo hacen las otras personas y nosotros no podemos. Pues hoy vamos a aprender que sí se puede, y de una forma muy fácil. También vamos a hablar de reflexología y vamos a hablar del sistema respiratorio. Pues tenemos la situación de la pandemia, del COVID, también estamos, la ciudad está pasando por una de sus temporadas donde tenemos la calidad del aire. Es normal que suceda eso dos veces al año aquí en la ciudad. Entonces, ¿cómo también esta terapia nos puede ayudar para esos síntomas, o de alguna forma vamos a descubrir si se puede prevenir a tiempo? Y también tenemos un tercer invitado que nos va a hablar de esos cuidados y esa hidratación de la piel, pero en la casa. Siempre queremos saber esos tipsitos en la mañana, en la tarde o en la noche, de esos cuidados de cómo mantener la piel más lozana, más bonita. Muy bien, entonces nos vamos de una vez a conectarnos con la frase del día aquí en Mi Parque, Tu Casa. El tiempo que pierdes disfrutando nunca es malgastado. Nunca es malgastado, y yo aquí pienso como mamá, porque siempre decimos que ese tiempo que pasamos con nuestros niños y que podríamos estar haciendo otro millón de cosas, sobre todo en la parte profesional, pues pensamos que estamos perdiendo tiempo, Manu, y no es así. Siempre estamos viviendo, aprovechando la vida, disfrutándola. Y hay que invertir en la diversión, en el ocio, en ese descanso. También tenemos que sacar el tiempo para eso, pero entonces saludemos de una vez a nuestra invitada. Así es, nos está acompañando entonces Viviana Giral. Ella es experta en manualidades y nos va a enseñar hoy unas actividades muy chéveres, que por ejemplo nosotros estamos adornando hasta nuestro set con una de esas manualidades. Viviana, bienvenida. Ay, estoy feliz de estar acá con todos ustedes, la verdad que es un espacio maravilloso, muy lindo. Divino, nunca había venido, y es primera vez, pero me encantó. Y esa primera vez también la van a poder tener ustedes muy pronto aquí en el canal Parque Telemedellín. Pero Viviana, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Además, porque también es saludable, también es sano salir de la rutina. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Bueno, mira, vamos a hacer unos portavasos en servilleta. La servilleta nos sirve para todo. Vamos a decorar bandejas, tenemos botellas, infinidad de cosas con las servilletas. En este caso les voy a enseñar a hacer unos portavasos. Ay, maravilloso, eso lo necesitamos ahorita, pues, para cuidar todas, digamos, las mesas, inclusive las mesitas de noche, que ya queremos irnos con el té, sintiéndonos bien, y tenemos una excelente opción. Además, claro, estoy estrenando casa, entonces cuando uno está estrenando casa, uno quiere empezar a meterle todas esas partes, pero que uno lo puede hacer. Entonces, claro, ¿qué necesitamos para que empecemos a desarrollar? Lo primero son una madera, el tamaño que tú quieras. En este caso, pues, son pequeños, porque de todas maneras los portavasos son pequeños y vienen en diversos, digamos, figuras y tamaños, ¿cierto? Sí. Necesitamos la servilleta, necesitamos la pega para servilleta, y en este caso que le vamos a colocar gemelos, que es una resina. Okay. Listo. Y el pincel, el bisturí, el foamy para colocarle por la parte de afuera, pues de atrás del portavasos. Listo. Entonces vamos a iniciar.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tenemos la servilleta tiene tres capas, le vamos a quitar dos y quedamos con solamente la servilleta, que es el diseño que tenemos en este caso. Perfecto. Vamos a colocar lo que es la imagen y un pincel con mucho cuidado y empezamos a aplicarlo. O sea, ahí la madera está completamente limpia. Está limpia. Seca. Exacto, totalmente seca. Yo por tiempo ya le di una base de pintura acrílica. Uh-huh. Este es blanco luna. Con mucho cuidado voy a aplicarla. No le aplico mucha pega de servilleta ni muy poquita, que no me quede como muy, muy mojado, sino con mucha cautela lo voy haciendo con calma. Además que si le aplico mucha se puede romper. Exacto, la servilleta como le quité dos capas, queda demasiado delgadita, uh-huh. demasiado delgadita. Entonces aquí mira que, para que lo puedan observar, mira, entonces la pongo muy delicadita y le voy quitando como las bombas, uh-huh. listo, como las bombas que me va quedando la servilleta. Luego dejo secar muy bien, listo, dejo secar súper bien la servilleta y voy al segundo paso, que sería el de los gemelos. Estos gemelos son una resina, tiene que ser unidos los dos en igual cantidad. Entonces voy a poner un recipiente. Voy a colocarle la misma cantidad de ambos. Sí. Acá lo voy a hacer pues algo muy, muy pequeñito, pues muy poquito, porque el espacio es demasiado pequeño, el de mi portavasos. ¿Es fácil conseguir estos implementos? Implementos, sí. Sí, la verdad que son súper fácil, lo puedes conseguir en cualquier tienda de manualidades. Hasta y, las tablitas también. Sí, ¿cierto? las tablitas también. Y lo mejor es que yo siempre digo, las manualidades es el arte como terapia. Lo puedes hacer en casa, lo puedes disfrutar en familia. Y qué mejor que haces tus propias manualidades para decorar tu hogar. Ajá. Entonces yo digo que eso es lo mejor. Me gusta mucho cuando ella dice eso, es el arte y es la terapia que podemos sí. realizar desde casa. Y si ustedes ya está pensando en esos regalitos para diciembre, ¿qué tal si inicia haciendo este sí. tipo de manualidades y qué es lo mejor de regalar algo hecho por sus manos? Entonces, es seguimos. Verdad. Entonces ya lo que hacemos es que revolvemos muy bien los gemelos. Esta técnica es de mucho cuidado, ¿sí? La verdad que sí, porque los gemelos es la resina, que es como si fuera vidrio, ¿cierto? Okay. Que queda como si fuera vidrio y es una, digamos, una protección para que no se dañe la servilleta. Que uno entonces, lo siente como una pasta. Sí, ¿cierto? Es como una pasta, es como una, llamémoslo como una película, ajá, algo así, ¿cierto? Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es revolver muy bien, aquí pues no se ven muy bien como las burbujitas, sí. entonces aquí nos revolvemos muy bien las burbujitas y lo que hacemos es que aplicamos. El recipiente les recomiendo que siempre tenga como una puntica como para poder aplicar una boquita, mucho mejor, sí. como una, ajá. Entonces lo dejamos, digamos que caer, ¿cierto? Aquí, digamos, en el espacio donde lo vas a realizar, te recomiendo que sea un espacio, digamos, más bien cerrado. ¿Por qué? Porque cualquier partícula que haya como en el aire queda. Okay. Entonces tienes que tratar. Para poder controlar el. Exacto. Entonces lo vas esparciendo a todo alrededor. Estamos hablando solo de partículas, pero sí puede recibir viento, por ejemplo. Sí, claro, pero de todas maneras, yo, por ejemplo, lo que hago es que cojo como una coquita o algo como para que me quede hermético. Okay, listo. ninguna que partícula, ningún polvo, porque o si no, ya no podría hacer nada en el taller, porque todo se me va. ¿Saben qué me gusta de esto? Pues que hay personas que somos un poquito. Tenemos el masculino un poco más desarrollado, entonces el hecho de ser más delicadas, de hacer ese movimiento suave, de tener la paciencia, de hay que dejar que se seque, uh-huh. después mezclamos sí. y después suavemente y con el cuidado que se debe tener, hacemos que también se nos desarrolle esa parte femenina que también la podemos desarrollar en la cocina. Claro. Entonces, y lo otro es que aquí es mucho la paciencia, es de tener tranquilidad y mayor es el orgullo cuando ya terminas una manualidad. Y si va a ser un regalo, por ejemplo, que es hecho con tus propias manos, va a ser genial. Entonces, yo creo que ahí es todo esto, una combinación. Entonces, Diana, mira, lo que hago es por todo el lado esparcirlo. Uh-huh. Y luego ya con un secador o este que es utilizado para embossing, sí. hago muy poquito, pues como y
con una distancia para quitarle como las bombitas. Yo acá voy mirando paso a paso para quitarle las bombitas y simplemente ya dejo secar. Entonces ahí dejo secar, yo siempre desde un día para otro. Muy bien, nos están haciendo una pregunta. ¿Por qué cuando hiciste, esparciste este producto, no lo hiciste con el pincel, sino que lo hiciste con la paletica? Porque esta resina es demasiado pegajosa, como se adhiere muy fácil al pincel y el pincel se puede dañar. Entonces eso, yo por lo menos lo hago con el dedo, ahorita pues por cámara, no ensuciarme y que me quede las manos pegotudas, lo hice con este palito. Ya dejo secar el portavasos, lo dejo secar de un día para otro, como les digo, algo que yo pueda ponerle encima. Y lo por último, lo que hago es que coloco algo como un recipiente, un foamy, que va a ser como la basecita para que no se me vaya a dañar. Y no se deslice. Y no se deslice. Y este me va a servir para todo. Este es súper bueno porque también ahora que estamos utilizando tanto el alcohol, para poner el tarrito del alcohol y no se dañe la madera, es genial. Perdón, rápidamente. Dame, claro que sí. A ver, para que se vea mucho, para que podamos observar, aquí este ya está listo, mientras que el otro se va secando, entonces aquí estamos viendo cómo ya queda toda la parte, ahí ven el brillantico como que viene, y eso lo que hace también es que se pueda proteger de cualquier líquido que caiga, esa es la parte del foamy, entonces permite que no se vaya a deslizar. Exacto. Eso está hermoso. Mira, por ejemplo, esta acá tenemos una bandeja. Lo maravilloso es una bandeja de esta técnica, que la usaste también en esa bandeja tan bonita. Exacto, y lo cubro la servilleta. La servilleta, mira, como ahí tenemos también, digamos, las botellas, son botellas reutilizables, son botellas de vino o son botellas de vinagre. ¿Es son una botellas botella de aceite? Sí. De aceite, podemos utilizarlas de vino. Sí, entonces mira que también ayudamos al planeta a, mira, que a recoger, a que quede decorativo y queda súper lindo en una flor, un solitario, todo. Muy bien, ¿cuánto se demora más o menos en que esté seco y que esté ya listo para utilizar? A ver, yo los gemelos realmente lo dejo de un día para otro. Ah, ok, listo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tocarlo, como es pegajoso, me queda a mí, entonces mejor, como para no ir a dañar mi proyecto, lo dejo de un día, de un día para otro. Si lo hice a las 8 de la noche, que es donde tengo mi tiempo libre. Sí, sí. Toda la noche y hasta el otro día. Okay. Obviamente cerrado como con una cajita o algo, que también la caja no tenga ningún polvo ni nada, porque si no, ahí se te pega todo. No gatos, no perros y no niños cerca, por favor, para que no quede la huellita ahí, claro. Sí, en el momento lo puedes hacer así, pero con los niños puedes, por ejemplo, estas tablitas que ellos pinten y hacerles tus propios portavasos para que ellos cuando estén estudiando poder hacerlo. Entonces, mira que aquí es eso. Yo vuelvo y repito, las manualidades es el arte como terapia para el alma, para que estés ahí más entretenido y más en estos momentos. Me gusta mucho. ¿Cuáles son las redes sociales donde podamos aprender más, donde hoy pues estamos y seguimos cuidándonos y desde casa? Qué rico que podamos trabajar, que podamos estudiar, pero también sacar ese momento para hacer algo diferente y podernos divertir. Entonces, ¿dónde podemos encontrar más información de ti? Claro que sí, mis redes son Vivi Giraldo, estoy en YouTube, ahí pongo varios proyectos para que hagas en casa, en Instagram, y es Vivi Giraldo, B grande y B pequeña. Definitivamente, Viviana, gracias por acompañarnos y por enseñarnos esta técnica tan fácil. Manu, definitivamente me queda una idea ahí muy chévere, y es que como Matías ya empezó la guardería, qué rico hacerle una tabla con diferentes figuras donde él empiece a practicar, inclusive encima de esas figuras, pintarlas, no sé, como la plastilina. No, claro, lo que sí, para poder colocar los gemelos debe ser algo plano. Entonces no le puedes colocar la plastilina y ponerle gemelos, porque si no ahí ya queda como las burbujas. No, me refiero a hacerle las figuras geométricas. Y encima hacer que él haga las formas. Claro, porque ya como esto queda algo de una película, como si fuera vidrio, entonces él aquí ya puede trabajar la ¿cómo se dice? Puede hacer arcilla, puede ser plastilina, de todo. Ideas y creatividad es lo que uno debe empezar a activar. Así que, Viviana, muchas gracias por estar en mi parque en tu casa. Muchas gracias. Te invito a que te quedes por acá y que puedas disfrutar del lugar. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque en tu casa y, por supuesto, seguimos con más.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más aquí en Mi Parque de Tu Casa. Y Pati, me encanta que regreses, pero que regreses con otros productos, porque acá los televidentes son muy fieles y por eso queremos siempre consentirlos. Bienvenida nuevamente. ¿Y qué tenemos para hoy? Manu, muchísimas gracias por ese recibimiento y sobre todo un saludo muy grande a todos los televidentes de Mi Parque de Tu Casa. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este excelentísimo producto, como lo acabas de decir, y es del Vital Ser, que es un colágeno que contiene antioxidantes y contiene ácido hialurónico. Imagínate qué maravilla. La combinación de los dos. Empecemos para que me cuentes qué hace el hecho de que yo esté tomando el colágeno. Manu, ¿no te pasa lo siguiente? Que de pronto, a medida que van pasando los años, sientes que de pronto las rodillas ya te van pesando, que las articulaciones te van crujiendo, que muchas veces no sientes dolor, pero que sientes como un crujido, como que suenan, pero que muchas veces no produce dolor, o todo lo contrario, producen dolor y no crujen, pero es un dolor muy localizado. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado, y también me ha pasado el tema de que se me quiebran muy fácil las uñas. Pues Manu, tenemos la solución. Eso es por la pérdida de colágeno, que a medida que va pasando los años, a partir más o menos de los 20 años en adelante, nosotros vamos sintiendo esa pérdida de colágeno. Lo mismo pasa con las uñas, el cabello, o sea, son diversos síntomas que a raíz de esta falta de proceso de la hidrólisis, que es la que nos lleva al torrente sanguíneo y deposita todas esas hidrólisis encapsuladitas para que se vayan expandiendo a todas esas partes que necesitamos reforzar el colágeno. Muy bien. ¿Y cuándo y la otra combinación que tiene, cuál es? Bueno, es un complemento que nos permite agregar todas esas vitaminas, minerales y proteínas. Imagínate todo eso en este sobrecito. ¿En un sachet? En un sachet. Muy bien. ¿Qué contiene este sachet? Este sachet de 7 gramos, que no sé si me lo pueden por acá. Sí. Mira todas las propiedades que contienen. Contiene colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes, zinc, biotina, selenio, vitamina E y vitamina C. Todo en 7 gramos. ¿Cómo te parece? Me gusta mucho. ¿Y cómo me lo tomo? ¿A qué horas me lo tomo? ¿Eso viene en líquido, en polvo? ¿Cómo es? Bueno, vamos a hacer la demostración. Es muy fácil. La verdad es que la cantidad de agua es según el requerimiento de las personas, ya que si son dulces o si es simple. Yo la verdad soy un poquito dulce, yo sé que tú eres más sin azúcar. Entonces, bueno, es muy sencillo, es disoluble, súper fácil, huele delicioso, Manu, a coco. Como huele, sabe, mejor dicho, delicioso. Y mira, es muy fácil. ¿Cómo debemos tomarlo? Dos recomendaciones, en la mañana o en la noche. Por lo general, yo, a todos los televidentes, y yo sé que muchos de nosotros, es mejor tomarlo en ayunas en la mañana. Entonces, estaríamos hablando del sachet, un sachecito diario, que contiene cada caja, contiene 30 sachets de colágeno hidrolizado. Es perfecto para un tratamiento por un mes aproximadamente. ¿Y cuánto me va a costar una sola cajita? Una sola caja alrededor del mercado cuesta 99.900 pesos. ¿Una solita que una trae sola, 30 sachets? Trae 30 sachets, recordemos que es para un mes de tratamiento. Muy bien, pero pues estamos consintiendo a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. ¿Cuál es esa gran promoción que tienes para ellos? La gran promoción que tenemos en estos momentos es que no solamente te vas a llevar una, sino dos, para que empieces a hacer tu tratamiento con una cantidad de 60 sobres de sachet en total. Y aparte te vamos a obsequiar el bafle, que es radio FM, contiene USB, micro SD, y que sirve para reproducir el sonido de videos, cine, mejor dicho, para lo que quisieran. Recordemos la promoción nuevamente. Todos estos dos colágenos hidrolizados más el bafle por 99.900 pesos, marcando ya mismo las 30 primeras llamadas. Muy bien, entonces ¿cuántos sachets me voy a llevar con la promoción? 60 sachets en total, más el bafle por 99.900 pesos, marcando a las líneas 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689. Domicilio totalmente gratis hasta la puerta de su casa, cumpliendo todas las normas de bioseguridad. Muy bien, y antes de despedirnos tenemos que hacer una aclaración, que ella me lo pedía y que la marca Dominus nos decía, tenemos una situación donde queremos alertar y queremos proteger y cuidar a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, y por supuesto a todas las personas que se acercan a comprar
comprar los productos. ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente. En nuestra página oficial, recordemos que solamente la página oficial de Dominus, que es @dominus.colombia, es la única, no hay más. Solamente es la oficial, Mani. Sí. Entonces, un llamado de atención es, fijémonos en cómo generamos este tipo de productos y los pedidos a través de nuestras redes sociales. Es súper delicado. Entonces, recordemos nuestras redes sociales oficial, @dominus.colombia. No existe nada más. No existe otra cuenta, no existe otra línea telefónica, solo las que aparecen en pantallas y la que Patricia hoy nos dice también que es la única red social que está oficial para hacer la venta de estos productos. Usted no se tiene que ir a ninguna otra parte porque hay personas que realmente les gusta hacer el daño y están creando otras cuentas, entonces para que ustedes sepan que esta es la oficial. Pati, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. A ustedes muchísimas gracias y esperemos que las 30 primeras llamadas a todas nuestras líneas oficiales y a nuestra red social también oficial. Muy bien, gracias, muchas gracias. Seguimos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, Manu, y hoy para hablar de un tema que muchas veces nos preocupa no solamente a los padres, sino a todos en general en la familia, porque total, cuando se sufre de asma, cuando se sienten esas personas ahogadas, uno dice, ¿cómo le puedo ayudar? Así y muchas veces dicen que solamente los medicamentos ayudan, pero no se logran grandes avances, y hoy tenemos una invitada que nos va a hablar un poquito de otra alternativa para ayudar a esas personas que de pronto sufren de asma, que han intentado muchas opciones y que de pronto no han encontrado una que les ayude a mejorar esos síntomas del asma. Así es, precisamente como se los decíamos al inicio del programa, pues Medellín tiene dos épocas del año que tiene una calidad del aire no tan buena. Entonces, ¿cómo también podemos ayudar a esas personas que tienen ya este diagnóstico de asma o que tienen algún diagnóstico de enfermedad respiratoria? Entonces, pues vamos a hablar también de cómo esa terapia, la reflexología, nos puede ayudar. Estamos con la terapeuta Beatriz Rojas, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Una delicia tener acá una mujer que ha estudiado muchísimo el tema y hoy lo que queremos es dar soluciones ante la situación. Claro que sí. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar de las enfermedades que están más de moda ahorita y que estamos como más acostumbrados en este momento a verla y a vivirla. La respiración. Como somos parte de un orden universal, nosotros también somos un orden. Y como tal, tenemos puntos, como lo vemos en la reflexología, unos puntos de energía que se pueden ver a través de los pies, de las manos, del rostro, la espalda, las aurículas, y podemos trabajar estas molestias a través de ellos, mejorando con una técnica muy fácil, que es el pinzamiento, el movimiento, la presión o solamente el toque. Beatriz, hacen parte de esto. Hablemos un poquito de qué es la reflexología, para entender un poquito inclusive con ese personaje que nos trajiste hoy, cómo se hace este tipo de terapia. Mira, son movimientos suaves, pinzamientos o pequeños roces en el punto que corresponde al órgano que está afectado. Uh-huh. Somos una energía. Esta energía se moviliza desde la parte más distante hacia el cerebro, dando la información de desactivar la congestión que haya en él. Es como quitar los cortocircuitos que tenemos en nuestro cuerpo. Muy bien, Beatriz, vamos a ver en este momento en pantalla una primera imagen donde tenemos al rostro y donde también vamos a ver todos los puntos que hay ahí que podemos empezar, como tú decías, a presionar suavemente. ¿Qué estamos viendo? Esto lo podemos hacer fácilmente en casa porque es una herramienta muy fácil de nosotras mismas manejar. A través de la pituitaria en el entrecejo podemos movilizar con 6 toquecitos en dirección de las manecillas del reloj, 6 toquecitos suaves. Lo mismo bajo los ojos, en esta parte hacemos el mudra de la unidad, que sería unir nuestros 5 elementos que son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y estaríamos solo golpeando suavemente bajo los ojos. O aquí en esta parte de pulmones, los pulmones también se activarían de esa manera, con el mudra de la unidad. Muy bien.
Entonces, ahí estamos viendo esta imagen donde tú estás diciéndonos cómo hacer la práctica en el rostro. Por favor, regresamos acá con nuestra invitada para que podamos ver los masajes. Nos decías los puntos. Movimiento. Acá en el entrecejo, el punto de la pituitaria, activándolo. Haríamos el mudra de la unidad, que sería unir la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y estaríamos dándonos estos pequeños golpes, activando, reconociendo la energía en nuestro cuerpo. Luego lo haríamos bajo los ojos. Con todos los dedos. Todos uniditos. Bajo los. En esta parte de los párpados. Sí. Seis veces. También acá en los riñones, que corresponde a riñones para drenar. Y lo que hacemos con esto es movilizar toda la energía del cuerpo. Porque no somos unidad, somos unidad y somos uno con el universo. Entonces sería movilizar, descongestionar, airear esas partes del cuerpo que están congestivas. Vamos a ver entonces una segunda imagen para ver entonces el órgano del oído y cómo podemos hacer esta técnica también para mejorar síntomas. La aurícula también es maravillosa de trabajarla, porque ahí también hay puntos. Lo que pasa es que como son más pequeñitos, se podría trabajar con chinchetas, con agujas o con semillas, pero también haciéndonos pequeñas presiones, porque ahí tenemos el punto de la tráquea, porque creemos que solamente son pulmones y bronquios los que corresponden a la respiración y al sistema de aireación, pero no. Comenzamos con nariz, boca, tráquea, por eso tenemos que tener tanto cuidado en lo que respiramos, en los químicos, en el polvo, en la polución, en todo. Hay que poner muchísimo cuidado con esto y no solamente hacernos esas presiones, sino también tener todos estos rituales de higiene. Me gusta mucho eso, el ritual de higiene. Esta parte la debe ser tocada o manipulada por la terapeuta. ¿Uno no se podría hacer o uno sí no, puede hacer? No, uno también lo puede hacer. Lo que hace es pinzar estos punticos, porque no los encontramos. Claro que sería preferible, no, cuando ya se va a colocar un balín, cuando se va a colocar una chincheta, una aguja o una semilla, sí debe ser el terapeuta, porque sabe testar con el pulso exactamente. A través de la medicina ayurveda es que comenzamos a testar la energía del otro para saber dónde está pulsando y dónde se puede colocar. Pero nosotros lo podemos hacer así en pequeñas presiones. Hay veces que tenemos una gran sorpresa, que decimos, ¿por qué me duele? Entonces, ¿qué hay? Una interferencia. Lo que hacemos es masajear amorosamente ese punto y dar gracias por la mejoría que estamos obteniendo inmediatamente. Muy bien, vamos con la siguiente imagen, vamos para la planta de los pies, donde vamos a conocer que hay otros puntos que podemos empezar y que nos pueden ayudar con todo el tema de las enfermedades respiratorias. ¿Ahí qué estamos viendo? Sí, aquí estamos viendo los pies de un bebé. Sí. ¿Por qué? Porque tanto en pequeños, en bebecitos, en neonatos, en niños de 2-3 días se puede trabajar, como en adultos mayores también. Aquí vemos cómo podemos descongestionar unos bronquios de un bebé y de una persona. Estamos encontrando acá el timo, estamos los bronquios, el páncreas. Todas estas partes las movilizamos, ¿con qué finalidad? Mira que ahí estamos viendo nariz y garganta para descongestionar, para movilizar la energía y descongestionar los bronquios del bebé, porque ellos no pueden sonarse la nariz, no, pues tienen más dificultad para todo esto. Desde ahí lo podemos hacer divinamente y tenemos resultados excelentes. Beatriz, me encanta porque inclusive digamos que es de las enfermedades que se ven desde temprana edad y que preocupan mucho y que muchas veces no se quiere empezar como con el tipo de medicina, sino que mirar otras opciones y me encanta que nos traigas. Es una opción muy linda para hacerla y la tengo como experiencia propia, inclusive para no tenerlos que nebulizar. ¿No? ¿Qué hace uno? Empieza a movilizar todos los deditos, la parte interna de los deditos, bien sea de los pies o de las manos, porque para un niño es más difícil esto, de los pies o de las manos, o en los adultos también, ahí está también la de las... Muy bien, vamos con la siguiente imagen para que podamos ver eso, precisamente lo que nos está diciendo nuestra terapeuta, para que veamos aquí qué nos está señalando. Es que nosotros tenemos la medicina en nuestro propio cuerpo. Mira qué fácil es masajearnos esos puntitos diario, mañana, mediodía y noche.
nos masajeamos en dirección de la manecilla del reloj. Sí. Mira que ahí estamos encontrando los senos paranasales, la pituitaria, el páncreas, el timo, el diafragma y los pulmones. Donde encontramos los pulmones también, tanto en mujeres como en hombres, encontramos el sistema mamario. En los hombres no se desarrolla tanto, pero también hemos tenido muchos señores con cáncer de mama y los hemos detectado desde ahí. Y en las mujeres detectamos desde ahí esos inicios de masitas en los senos. Y cuando hay también, cuando la mamá está alimentando, tiene esos dolores de mastitis que es tan recurrente cuando estamos en esa lactancia, entonces lo que hacemos es desinflamar desde ahí, porque para la mamá es más difícil coger y masajearse sus piecitos. Lo que hace es masajearse esa parte y se desinflama. Me gusta mucho. Bueno, vea, pulmón. Pulmón. Y mamás, lo aprendí. Y mamás también. Mamás también se encuentran acá. Cuando hay quistes en las mamas, los podemos detectar desde esta parte. Me gusta muchísimo esa recomendación final, Beatriz, que pudiéramos dar, ese consejo, esa invitación a que también creamos en este tipo de terapia, a conocer, y como lo decías, que el mismo cuerpo nos da las herramientas para podernos sanar. La invitación es a que sepan que somos parte de un universo y estamos en armonía con ese universo. Que somos parte de los elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el amor, que es el que lo integra. Si hacemos cualquier práctica, desde que la hagamos desde el corazón, con amor, va a funcionar. Maravilloso, Beatriz. Redes sociales para que todas las personas se conecten contigo también. En Instagram, Beatriz_comparte. Maravillas. Muchas gracias por compartirnos. Aprendimos mucho. Y tú, sobre todo como mamá, yo creo que es para aplicar eso en los pequeños también. Sí, y porque tengo un sobrino que sufre de asma y digamos que siempre dicen hasta los 7 años más o menos se le quita o se le bajan los síntomas. Entonces yo creo que esta es muy buena alternativa para empezar a aplicar con él y por qué no hacerle ese cariñito en los pies. Me encanta mucho. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y ahorita les vamos a enseñar cuál es la importancia de hidratar su piel, cómo podemos hacerlo correctamente y desde casa. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ahora vamos a hablar de esa hidratación, porque es tan importante y porque empezamos a perderla en nuestro rostro. Entonces saludamos a esta hora a Mary Álvarez, médico cirujano. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Manuel. ¿Por qué empezamos con el tema de que con los añitos uno empieza a notar que la piel no se ve tan radiante y no se ve como tan hidratada? ¿Qué pasa? Bueno, te cuento, Manuel, que ni siquiera son los años. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque vemos personas muy jóvenes, estoy hablando pacientes o personas de 15, 18, 20 años, donde vemos la piel muy deshidratada. Sí. Y es porque generalmente los adolescentes presentan principalmente acné, y ese acné, cuando mandamos medicamentos para controlar el proceso inflamatorio, deshidratan la piel. Pero también vemos que a partir de los 25 años, generalmente nosotros estimulamos colágeno y elastina, pero con el paso de los años, por los cambios hormonales, ahí sí vemos personas mayores de 40 años que les vemos la piel deshidratada, como una piel sin vida, la piel se ve marchita, vemos los poros abiertos. Y muchas veces pensamos, Manuel, que nosotros tenemos tres tipos de piel: la piel seca, grasa y mixta. Y las personas piensan que por tener una piel grasa, la piel no se ve deshidratada. No, también vemos en personas de piel grasa la deshidratación. ¿Pero por qué se da? Se da por los cambios de temperatura, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo en el frío o en el calor también, la calefacción, el aire acondicionado, las personas que consumen licor, las personas que trasnochan. Hoy la invitación es, por favor, es importante, se ha demostrado que a partir de las 2, 3 de la mañana es la mayor estimulación de colágeno y elastina. Si tú no duermes bien, si tú no concilias un sueño como debe ser, eso genera una deshidratación y un envejecimiento en la piel. También se da cuando las personas presentan la piel que no consumen unos buenos alimentos. O sea, es fundamental una alimentación saludable, Manuela. Recuerden que nuestro rostro refleja lo que nosotros le demos. O sea, si tenemos una alimentación rica en proteínas, carbohidratos,
grasas, eso nos permite una muy buena hidratación. Y el agua, es fundamental consumir mínimo 2 litros de agua diarios. ¿Por qué? Porque el agua es el mayor aporte de hidratación a nuestra piel y nos da esa lozanía que necesitamos. Mary, ahí mencionabas diferentes factores o ayuditas para, digamos, cuidar esa piel. Dormir bien, dormir temprano, hidratarnos, pero ¿qué otras opciones nos das hoy o herramientas o tipsitos para empezar a cuidar la piel y que no se vea deshidratada? Bueno, entonces lo primero es fundamental los cuidados en casa. ¿Cuáles son los cuidados en casa? Muy sencillo, consumir agua, mínimo 2 litros de agua diario. Eso es fundamental porque eso nos va a dar la nutrición que la piel necesita. Segundo, una muy buena alimentación, consumir proteínas. Estamos hablando carne, pollo, pescado. Consumir frutas, por ejemplo, la sandía, mano, es espectacular porque tiene mucho líquido, entonces nos ayuda mucho a hidratar la piel. Uh-huh. Lo que la sandía, la papaya, la fresa, es muy rico en líquido. Y lo otro que se ha visto es que es fundamental los cuidados, por ejemplo, con una buena nutrición. Fundamental. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces llegamos muy cansados por la noche y nos quedamos dormidas. Muchas veces a mí me pasa, me quedo dormida. Y lo peor que puede haber es que nosotros nos acostemos con maquillaje, niñas. O sea, el otro día vemos la piel empastada, horrible. Y siento que ni siquiera es con el tema del maquillaje, sino pues que no nos lavamos la cara y estamos expuestos todo el día a esa polución, a contaminantes. Y no, lo que hacemos es como que permitimos que la piel pueda respirar. Claro, imagínate que muchas pacientes me dicen, doctor, ¿yo para qué me voy a lavar al día siguiente si yo en la noche me lavé el rostro? Recuerden que durante la noche sudamos, liberamos toxinas, entonces es fundamental el cuidado en casa. O sea, en la mañana utilizar una muy buena limpiadora que nos quite todo lo que va acumulando, todos los residuos durante el día o durante la noche. Utilizar una muy buena hidratante. Una de las recomendaciones es utilizar la vitamina C, que es un gran antioxidante que no solamente nos ayuda a mejorar las manchas, sino que nos ayuda a nutrir la piel. El protector solar es fundamental, siempre, 2-3 veces al día, y esta zona es la que más se deshidrata, la zona del área de los ojos, porque esta piel acá es muy delgada. Entonces la recomendación, siempre utilizar contorno de ojos en la mañana y en la noche. O sea, esos cuidados son fundamentales. Y también es importante combinar con equipos que nos permitan darle esa luminosidad al rostro. Por ejemplo, ahí vemos una máscara que ustedes ven y dicen, ahí eso se ve como raro. Esa máscara cambia de colores, ¿pero por qué? Porque la luz LED, por ejemplo el rojo, ayuda a drenar y a mejorar la circulación. La luz azul ayuda a controlar ese proceso inflamatorio que genera nuestro rostro, y la combinación de equipos es ideal siempre con una muy buena alimentación, el ejercicio, consumir mucha agua, y lo más importante es tener la rutina diaria. Hay algo interesante, Manuel, y es que ahora nos dedicamos mucho al rostro, sí, y abandonamos el cuello y las manos, los detergentes, los desinfectantes, el alcohol. Usted no se imagina la consulta de todos. Doctora, vea, yo tenía mis manos tan bonitas y un momento a otro se me están arrugando tanto. Hoy, ¿cuál es la recomendación? Muy sencillo. Ustedes tienen en la casa la penca sábila. Aplíquese en penca sábila. Cojan, por ejemplo, las mamás que están en la casa en este momento y están haciendo una ensalada, saquen una fresa de que le van a echar a la ensalada y se la aplican en las manos. Se le dejan aplicada 10, 15 minutos. La uva isabelina es espectacular para hidratar, y obviamente la combinación de productos como la hidratante que tú te apliques en el rostro para mantener la piel lozana, esa misma hidratante te la vas a aplicar en el cuello. ¿Cuál es siempre cómo te debes aplicar los productos? De esta manera, hacia arriba, en forma ascendente, esta zona así, y lo que te quede, haces esto. Si tú tienes la rutina de aplicarte siempre todo lo que te apliques en el rostro, en el cuello y en las manos, vas a ver tu rostro siempre con una hidratación, luminoso y obviamente menos envejecido. Mary, antes de despedirnos, redes sociales. @clínicameriam y el 322-9596, @clínicameriam, donde ahí tenemos todos los consejos para mantener una piel hidratada, luminosa, pero lo más importante, que entre todos nos cuidemos. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante. Gracias por esta buena recomendación. Gracias a ti por la invitación. Se nos acabó el programa, jovencita. Aprendimos de todo. Se nos acabó el programa y yo acabo de decir, en estos días no me dio tiempo de desmaquillarme y entrené maquillada. Sí, yo la vi.
Yo la vi, pero son cosas regañada. Que no se debe hacer y que no puede hacer parte de la rutina, así que cuidar más esa piel porque precisamente pues la carta de presentación que tenemos todas y todos. Así que gracias por estar acá, conectados con Mi Parque Tu Casa, una cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana, estamos dispuestos, estamos encantadas de poderlos acompañar. Recuerden que también nos pueden seguir a través de la red social de Telemedellín, @Telemedellín, y para todos ustedes queremos desearles un caluroso y enérgico día. Manu, qué rico haber estado hoy contigo, y a ustedes quédense ahí conectaditos con toda la programación de Telemedellín. Chao, chao.